Ya nos explicó cuáles son los materiales, en qué consiste el curso, nos mostró algunos ejemplos de lo que están haciendo sus alumnos, súper interesante. Ahora vamos a la práctica, ¿qué les parece? Entonces, démosles la bienvenida. Están aquí con nosotros la profesora Mónica Ramírez. Uh-huh. Así es. Y a nuestra compañera alumna Leslie. Bienvenidas una vez más. Ya saben, ustedes pueden acercarse a nuestros medios en DGES Media y darles like, vernos, reproducir el programa porque está muy interesante. Vamos entonces a la parte práctica. ¿Cómo vamos a abordar esta parte práctica, maestra? Bueno, vamos a hacer la elaboración de un ejercicio muy interesante, pequeño pero muy conciso acerca del curso que voy a impartir a partir del 1 de octubre en SECATI 25, en donde vamos a hacer pintura tipo talavera y más bien un análisis de los elementos y de la aportación que yo voy a hacer a partir de esta técnica. Y Leslie me va a ayudar en una parte del proceso a que observe cómo aplicamos un poco la pintura acrílica. Entonces vamos a... ¿Empiezo con...? Claro que sí. Vamos a empezar con la pieza que viene, la pieza en blanco, digamos en términos cerámicos, en sancocho. Compramos las piezas, hay figuras como esta, hay cajas, hay platos, hay una infinidad de piezas. La compramos en blanco y lo primero que tenemos que hacer cuando la compramos es verificar que no tenga una cosa que se llaman pinholes. Los pinholes son una especie de puntitos, de hoyitos, de oquedades. A veces es difícil de cubrir, entonces debemos verificar que no tenga ningún pinhole. Y luego, ya que tenemos la pieza en nuestro taller, en nuestra casa, en nuestra escuela, vamos a lijarla con una lija, en este caso es esta, que nos sirve mucho porque expulsa el material por atrás. La lijamos. ¿Puede ser lija para madera? Puede ser lija para madera, puede ser lija de agua. Una de un grano, digamos, de muy bajito, no... A suave, una lija suave. Ya después la sacudimos, le quitamos todo el polvito que haya salido, y entonces ya que la tenemos, se tiene que sentir suavecita. Ya que está suave, entonces vamos a sellarla con este sellador, que es sellador para cerámica, no sellador acrílico, sellador para cerámica. Este sellador lo tomamos con un pincel de pelo, de pelo sintético, fino, que se sienta muy suavecito, y entonces de este modo aplicamos el material para sellar. Se puede diluir con un poquito de agua y entonces de ese modo es más, todavía corre mucho más el material sobre la pieza de cerámica. Ya que lo sellamos, entonces vamos a pasar acá está ya sellado y ya seco para poder pasar al siguiente paso. Vamos a cubrirla con un poquito de pintura blanca que vamos a poner sobre nuestro godete, así directamente con el pincel, y vamos a tomar un poquito de este color como champán, un poquitito nada más porque pigmenta demasiado, y entonces lo vamos a mezclar, y ya que tenemos la mezcla hecha, para imitar este color como estaño, como blanco estaño que tiene, vamos a agregar un poquito de agua para que corra más. Ya que lo tenemos, fondeamos
la pieza que ya está seca del sellador, en este caso ya la tenía preparada, cubrimos. Yo recomiendo que den, igual en el sellador, una capa en horizontal y una en vertical, con un pincel o brocha fino, cubrimos, esperamos entre capa y capa. Lo mejor es dejar secar todo el fondo blanco, digamos al menos unas 5 horas, de 5 horas a un día. Y ya que lo tenemos bien seco, entonces lo que vamos a hacer es sobre la superficie ya seca, vamos a trazar nuestro diseño. Todos los diseños artesanales se basan en una retícula. Entonces la retícula es como una red, como unos cuadritos. Entonces trazamos una línea. Unos ejes de simetría. Ajá. Que nos sirven. A veces son más complejas, a veces son más cuadritos. En este caso es así. Y podemos trazar unas diagonales para hacer el diseño que necesito. Necesito diagonales. Acá se ven las diagonales. Y sobre estos ejes que ya tracé, entonces voy a empezar a trazar. Se tiene que dibujar con pincel, y esto lo hacen los artesanos de la Talavera, o con una cosa que se llama estarcidor, que es como un stencil que tiene hoyitos, tiene así los hoyitos, y entonces lo ponen sobre la pieza y con un poquito de carboncillo lo dejan pasar, y entonces quedan los puntitos marcados de acuerdo al patrón. En este caso lo vamos a hacer con lápiz, o sea, lo pueden hacer con estarcidor, de este modo, con el carboncillo, o lo pueden hacer al lápiz, y entonces trazamos todo el diseño como va, con la forma de las gotitas. Este es un diseño retomado de otro diseño, con algunas modificaciones. Trazo todo con el lápiz, con ayuda de mis ejes que ya tracé, y entonces ahora viene la parte más divertida para mí, que es la aplicación con el pincel de gota. Es un pincel especial que se compra en las tiendas donde se compra material para elaborar cerámica horneada, pero no sirve igual para esta que se enfría. Entonces tomamos un poquito de color azul. Es muy importante que sea color azul cobalto, porque el azul cobalto es el que se utiliza para la pintura en cerámica horneada, la de Talavera. Obviamente no nos va a dar el color, porque cuando pasa por fuego la Talavera, cuando pasa por fuego, cambian los colores, se metalizan, se vuelven más intensos, pero más o menos nos da ese color, más o menos se parece. Y vamos a hacer acá un poquito de ensayo. Yo tengo mi guía trazada de las gotitas, y entonces con ayuda del pincel, es muy importante que lo peinen, lo giro para peinarlo, lo giro, y entonces aplico, empiezo por la puntita, estoy un poco lejos, la puntita, recargo y queda, ¿ok? Puntita, recargo, lo recargo, jalo y queda la gotita. ¿Por qué? Porque tiene como esta pancita que me ayuda a que parezca esa gotita. Si lo quiero hacer a mano se puede, pero eso tarda uno muchísimo y no sale con esta fluidez. No se ve con esa fluidez. Entonces ya que hice muchas prácticas, en el taller vamos a hacer muchas prácticas, entonces lo aplico sobre la pieza ya directamente, y nos ayuda a hacer trazos desde muy chiquititos hasta trazos ya más grandes. Hay de estos pinceles más gordos y más grandes, que nos ayudan a hacer estas imágenes en formatos mayores, ¿no? En tibores, ¿no? Y ahí se me está moviendo todo porque no estoy recargando. A ver, ponte cómoda. Vamos a quitar estos para que la cámara pueda. Se llaman gotas esas. Son gotitas, ¿sí? Tienen una raíz, estas imágenes tienen una raíz que viene de España, que a su vez venía de China. Y entonces cuando llegan los españoles, ellos traen todas sus tradiciones y quieren guardar sus especias, comer sus comidas en sus platos originales, y forman talleres artesanales en la zona del centro del país. Por eso Puebla es un lugar donde se hace esto que se llama mayólica. Al traerlo a Puebla, con una técnica particular de un lugar
se llamaba Talavera, le ponen Talavera Poblana, que es mayólica. Entonces, ellos empiezan a hacer sus propios trazos y es donde la riqueza del mestizaje, pues, ayuda bastante porque no era originalmente así, eran una especie como de garigoles, como los que existen en las iglesias, como estas hojas de parra, uh-huh. Y entonces los sombreaban y las sombras eran estas gotitas, eran solo las sombras, pero al venirse a México los artesanos empiezan solo a utilizar las gotitas y empiezan a hacer estos elementos ya muy estilizados de esto que eran las hojas de parra. Entonces es la... Ya que tengo el diseño hecho con el pincel, entonces aplico las líneas, que son estas líneas, estas como guías, que originalmente eran de las hojitas de parra. Y también los puntitos. Esto es básicamente lo que se hace en el taller, obviamente con un poco más de tiempo. Nos tomamos un tiempo para el diseño, para hablar de la historia y sobre todo para ver qué aportación hacen los chicos. Esto es una mera copia, pero ¿qué va a hacer el chico, qué va a hacer el alumno, qué hago yo misma? Entonces, por ejemplo, está esta propuesta en la que ya hay un retrato y ya hay un trabajo como de medios tonos, que no nada no como en la talavera, que nada más se hace el blanco y el azul. Y los efectos de luz y sombra nos lo dan la luz y la sombra naturales. Acá ya es trabajar con todos esos elementos. Ahora, Leslie nos va a ayudar aplicando esta parte de la aplicación de la pintura directa con otra técnica. Esta técnica es que va a poner varios colores en una sola área y ahorita van a ver el efecto que sucede con el pincel cuando jala esa pintura. Entonces, si quieres empezar a aplicar y explicar cómo es. Bueno, para empezar necesitamos dos pinceles básicos, uno para aplicar directamente la pintura y otro para hacer la técnica. Hay que situar bien el lugar, lo que vamos a hacer, hay que delimitar, por ejemplo, esta es una tehuana, bueno, es una catrina vestida de tehuana. Lo que quisimos hacer aquí es simular el vestido, que es el bordado y la tela, porque ya visualmente ya tiene otra visión, ¿no? Claro. O sea, no normalmente pasamos la pintura, se acabó, ¿no? A lo mejor hacemos sombras. Pero en este taller me enseñaron a hacer una técnica que es simulación, un bordado de lino. Entonces, esto se hace por partes. Primero tenemos que ubicar bien la flor. Si algunas piezas a lo mejor no vienen bien definidas, pero nos podemos ayudar de un lápiz o ubicándolas, simplemente ubicándolas. Vamos a aplicar primero el color blanco. Esto lo hacemos por partes, para que pues no salga bien, ¿no? De repente queremos hacerlo todo como muy, muy, muy rápido. Y pues lo único que pasa es que se nos seca la pintura. Aquí lo aplicamos a golpes, una buena cantidad, porque eso es lo que hace el efecto. Eso es lo mismo que hiciste aquí en la talavera. Esa es la pintura directa. Hay que cubrir de blanco. Uh-huh. El sellador tiene el objetivo de cerrar el poro de la cerámica y que no se absorba la pintura. Sí, y que podamos trabajarla como en este caso. Esta pieza ya está sellada. Uh-huh. Esta pieza ahora estamos aplicando encima los acrílicos. Si fuera una pieza que no está sellada con este sellador, uh-huh, lo que pasaría es que empezaría a absorber la humedad del acrílico y cuando quiera hacer el siguiente paso se va a ver como manchonear. Entonces esto nos ayuda a retardar el efecto de secado que produce pues la misma pieza, que es porosa y que chupa la humedad. Sí. Entonces ella ahorita está aplicando, como dice, a golpes, a golpecitos, a golpecitos el material y va de una tonalidad que da luz a una tonalidad más oscura. Así y eso es. También lo vemos en el taller. ¿Qué color
combinados o mezclados nos pueden dar esa idea de luz y sombra para que puedan asemejar el hilo en este caso, pero también en otros casos se utiliza para, pues, para otras cosas. Por ejemplo, con lo que decía el sombreado, tengo que saber qué colores conforman, por ejemplo, un azul, para que se vea con luz y sombra ese mismo azul. Ahora ella ya está empezando a jalar el material. Ese jaladito es el que le da esa textura de hilo. Exactamente. ¡Oh, qué bonito! Sí, ese es el meollo de este asunto. Un pincel súper fino. Que se llaman liners. Esos pinceles son para hacer ojitos, para hacer pestañitas, para hacer lunares, cosas muy puntuales. O, por ejemplo, este delineado que hice de los garigoles, que tiene la cerámica de Talavera. Bueno, en este caso nos sirve para hacer ese efecto de hilo. Se tiene que hacer a veces en dos capas o en una este efecto. A la hora de correr el pincel entre la pintura, va jalando todos los colores y aparenta que tiene luz y sombra un solo hilo, pero en realidad es solamente un efecto. Como un hilo matizado. Ajá. Que se compra. Qué interesante. Y tiene que ser la pintura en fresco. Sí, para el fresco. Efecto. Sí, sí, sí. Ahora, acá la idea es que a partir de estos tips, ideas, ustedes puedan crear algo nuevo, resolver sus propios problemas, sus propias situaciones frente a la cerámica o frente a otras técnicas pictóricas. Yo quiero que se vea el efecto de piedra. ¿Cómo lo puedo lograr? Ya vi que acá sí pongo mucha pintura. Bueno, ¿cómo voy a lograr ese efecto? Que también genere la propia autonomía de ustedes de moverse, de generar algo nuevo. Y que no solo sea lo que se ve en clase, sino que se vea pues lo que ustedes mismas aportan también. Ya tenemos como la combinación de los colores. A veces cuando seca, entonces pasamos otras líneas, ya por ejemplo con intensidades más oscuras y en intensidades más claras para que den ese efecto. Acá tenemos ya la textura generada y en un siguiente paso podemos dar el efecto de luz y sombra. Perfecto. Así es. Y hay algo muy importante que me faltó. La talavera, la original talavera, una de sus rasgos que lo hacen ser una talavera de origen es que se tiene que sentir, la talavera tiene que tener un tacto. Se ve voluminoso porque se siente voluminoso porque el material se puso muy cargado. Entonces, para poder hacer ese efecto, ocupamos este material que se llama, esto es para imitarlo, o sea, obviamente no es así como se hace, sino en la realidad eso se genera a través del volumen que da el azul cobalto y todas las arcillas que usan. En este caso, para dar ese volumen, ponemos este polióleo, puede ser con ayuda de este pincel, y jalamos el material. Ya seco, ¿verdad? Sí, ya seco. Ajá. Ya seco. ¿Dónde se compra el polióleo? En las mismas tiendas de donde venden productos para hacer manualidades. Ajá. Ahí se compra el polióleo. Tú sigue pintando, le dije. Sí, tú inspírate. Sí, para que ellos sigan viendo. Y entonces acá se puede ver ese tacto que genera la talavera. Yo lo veía voluminosito. Ajá. Pero ¿cómo? Como lo logré con el polióleo. Nuevamente es un elemento para imitar, pero también es un elemento que nos puede dar volumen. Por ejemplo, si quiero hacer una caricatura y quiero que los ojos se vean más saltones, pues le puedo poner polióleo. Uh-huh. O si quiero que el pasto se vea como con más volumen, le pongo polióleo. ¿En cuánto tiempo seca? Como en una hora. Ah, es rápido. Superficialmente y ya completamente, pues en unas 3 horas. Okay. Y pueden adicionarse a estas figuras también otro tipo de elementos, ¿no? No claro. Solo pintura, o sea, listones, me imagino, cordones, sí, no sí. sé. Sí, chaquiras, encajes. ¿Qué otra cosa? Sí, toda la bisutería que existe se puede agregar, estoperoles, como dicen, encajes, telas. Terciopelos, corcho, cabello. Ajá. Cabello sintético. Oh, sí, eso estaría maravilloso. Y me decías de que abajo se supone que es el encaje de la tehuana, ¿no? Ajá. Que esta, ¿cuál era la que ibas a usar? Es un que te preguntaba si era gesso, que no es gesso. Es el texturizador. Ese texturizador lo rebajamos.
viene como una pasta, viene como estas cosas que se utilizan para sellar las paredes. Como si fuera yeso. Como si fuera un yeso. Entonces podemos agregar un poquito de agua. Vamos a hacer una prueba acá, ¿sale? Sí, a ver cómo se aplica ese. Tomamos un poquito, nada más que no tenemos algo que genere la textura del encaje. Ajá. Pero vamos a hacerlo con la textura de esta toallita. Y nos vamos a imaginar que esa hoja es el soporte. Este texturizante, lo padre que tiene es que se puede agregar color. Ah, qué bien. Entonces, por ejemplo, le voy a agregar este color. Y ya que lo tengo bien, bien mezclado, ajá, tomo un poquito del material y lo aplico en una superficie. Un poquito, porque si no, no se va a notar. No hago presión, nada más dejo que caiga el material. Entre menos diluido esté, más volumen nos va a generar. Ajá. Si fuera un encaje, entonces quedarían las formas del encaje. Ajá. ¡Ah, qué bonito! Sí, y entonces es lo que queremos hacer en la pieza de Leslie. Ajá. Poner abajo pedacitos de encaje con este texturizante. Perfecto. Exacto. Esa es la idea. Y bueno, pues entonces acá estamos mezclando un poquito del trabajo de los materiales o las herramientas que se utilizan. Por ejemplo, esta se utiliza para pintura, para la pintura sobre caballete. Y nos sirve también para servir. Una espatulita. Uh-huh. Este es para maquillaje. Uh-huh. Y este es para la mayólica, para la talavera. Sí. Este pincel de gota. Hay unos pincelotes muy grandes. Los que utilizan los artesanos realmente son de pelo de caballo, son como una escobetita así. Y ellos lo que hacen es que cortan y queda en el centro nada más un pedacito de la escobetita y acá la otra parte más gordita. Entonces, como ellos hacen trazos muy grandes, dejan caer la primera gota y con lo que se, digamos, con el peso del material ya se cae la gota solita, digamos. Ponen la escobetita más larga, hacen el trazo y luego dejan como que golpean tantito el pincel y ya cae y se hace una gota. Digamos esto a manera, digamos, ya macroscópica, porque son pinceles más pequeños, pero no son así los pinceles que ocupan ellos. Esta es una adaptación para poder generar estas gotas de manera rápida y eficiente. Perfecto. Y Leslie sigue pintando. Sí. Bueno, mira qué bonito, ahora se nota mucho más. Ajá. Y ya tenemos el efecto como tal de la rayita del hilo. Ya para darle profundidad tendremos que esperar a que seque para poder colocar un poquito más de color oscuro para que ya sea un poquito más de volumen. Uh-huh. Y en esas partes blancas que tienen la flor, ¿qué vas a hacer? ¿En cuáles son estas? Ajá, en esas. Les vamos a colocar ya más color, como follaje, ¿verdad? Uh-huh. Como en verdecito. Como en verdes. Ah, muy bien. Y en todos estos huequitos que quedan, que son negros, que están en blanco, van a ir en negro. Y eso es lo que genera un contraste, o sea, un color muy brillante con uno muy oscuro genera un contraste. Y lo hace todavía más alegre, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso del vestido a veces hay contrastes que no son tan alegres. Claro. ¿Tú, Leslie, vas a poner, ya te dedicabas a vender este tipo de figuras, a pintarlas y venderlas? Sí, sí, pero no con técnica. Ajá. O sea, ya he vendido y he hecho en serie, pero muy básicas. Ajá. Entonces, pues sé que siempre hay que, tenemos algo nuevo que aprender para poder pulir nuestro trabajo, ¿no? Para poder vender mejor, para poder vender calidad. Así es. Y para facilitarnos el trabajo también. Entonces aquí me están enseñando desde a tallar bien una pieza, bueno, del hecho de escogerla bien, porque a veces vamos a los estantes y tomamos cualquier pieza y no sabemos que más adelante se nos puede complicar. Entonces a escoger una pieza, a tallarla, a colocarle un sellador,
que es un plus para que nuestra pintura rinda y se vea mucho mejor. Hasta, bueno, utilizar los pinceles, ¿no? Que de pronto nos tomamos la libertad de comprar muchísimos, sí, y no ocuparlos, o ocuparlos, ajá, no de la manera correcta. Entonces, eso también nos quita tiempo, y el tiempo cuesta. Cuesta. Sí. Entonces, ya para comercializar y eso, sí es importante que pulamos nuestras técnicas, que nos enseñen desde el uso, como decía, de los pinceles hasta la combinación de colores para nosotros poder darle un plus a nuestra pieza, para que se vea más alegre o para que podamos proyectar lo que necesitamos. Así es. Sí, cada pieza en realidad no es una sugerencia para nosotros, corresponde a un espacio, a un diseño. Hay cabañitas, he visto cabañitas, debe tener determinada textura, determinada, uh-huh, el paso del tiempo, las pátinas, ¿no? Que hablábamos que las pátinas son estas manchas que deja el tiempo en las esculturas, en las iglesias, en las piedras viejas o en los metales viejos, ¿no? La pátina, el uso de las pátinas es también súper importante, cómo se aplique para que no se vea como un manchón, una manchota horrible, sino que nos sugiera ese paso del tiempo justamente. Entonces, definitivamente la técnica nos va a dar un plus, como dice Leslie, es justamente el perfeccionamiento de nuestros conocimientos, y eso es lo que hace Cecati en muchos de sus cursos. Estos cursos de extensión que hablábamos, tenemos cursos regulares que duran 120 horas o más, hasta 300 horas, algunos son nuestros cursos regulares, pero también tenemos nuestros cursos de extensión, que son cursos con menos horas, pero son cursos para que ustedes se perfeccionen en cada una de las especialidades que ya tomaron, o ustedes que ya tienen algún conocimiento previo que han adquirido en otro espacio, o por compartir con el tío en la estética aprendieron algo, o con el tío pintor, y pues pueden llegar a Cecati a especializarse o perfeccionar sus conocimientos en corto tiempo. Sí, a mí me gustaría agregar a algo que no dije hace rato, que en el taller y en prácticamente todos los talleres existe una parte en la que vemos la cotización del producto, cómo todo el proceso creativo y cómo nuestras herramientas, materiales, equipo, hasta las capacitaciones deben incluirse en el monto, en el costo final de los productos, y es una parte que vemos en ambos talleres, tanto en el de pintura textil como en el de pintura en cerámica, cómo hacer esta cotización para que también ustedes cobren su trabajo en un precio justo. Así es, Cecati también realiza visitas escolares. Las visitas es precisamente ir a los espacios en donde se venden los productos que estamos aprendiendo a elaborar, en donde se realizan estos procesos, para que ustedes también se den una idea de los costos en el mercado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta fue una muestra muy clara, muy valiosa de lo que es la pintura en cerámica, y invitados quedan al Cecati 25, ya saben, se encuentra en la colonia Condesa, en la calle de Mazatlán número 10, les queda cerquitita el metro Chapultepec. El metro Chapultepec. Caminando llega. Sí, es muy rápido, realmente son 2-3 calles. Y si quieren más informes acerca de más talleres que tenemos, al teléfono 52-86-12-16, pueden comunicarse y les atenderemos con muchísimo gusto. Muy bien, pues este fue un programa más de Formación en Acción. Sigan pendientes en nuestros medios, en The Gest Media, pónganle like. Nosotros seguiremos viniendo con nuevos cursos, nuevos profesores, nuevos alumnos que dispuestos están a que ustedes se acerquen más a Cecati. Esto fue Formación en Acción. Gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Un saludo también y nos vemos la próxima.